continente de culturas. Los 20 países y las 20 economías más grandes del mundo se han reunido en la cumbre del G20 con resultados tibios en cuanto a temática de medio ambiente y una fuerte crítica a la concentración de las vacunas contra el COVID-19. Por otra parte, en Glasgow, Escocia, se ha inaugurado oficialmente lo que es la cumbre por el cambio climático, la COP26. Hoy ha hecho su participación y su exposición el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce. 5 ejes temáticos que propone Bolivia al mundo para el cuidado y los derechos de la madre tierra. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Espontánea, encarman karma en vida humana. Mi alma emplea, guerrea, mapea en miscelánea. Gritonea, buchea, unea tu inconformidad. Mochilea, carrea, tu plan, guerrillea, sabotea este sistema. Para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Lunes 1 de noviembre, 22 horas, 9 minutos en todo el territorio nacional, arranca el programa número 26 de este primer ciclo de Irreverentes por Avia Yala Televisión. Hoy vamos a hablar acerca de estas dos importantes cumbres, no solamente para nuestro país y la región, sino para el mundo entero. Y por supuesto, lo vamos a hacer acompañado de nuestros irreverentes, nuestra irreverente Isabel Bustamante, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Feliz inicio de semana, feliz inicio de mes. Que este sea un maravilloso mes para todos. Y también está, por supuesto, nuestro irreverente Gabo Villalba. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a todos los compañeros que están acá en el panel, acompañando un nuevo programa más de Irreverentes y, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo desde sus casas, a través de su tele o a través de su computadora, desde su celular. Así que, pues, como siempre, un gusto compartir con todos ustedes. Gracias, Gabo. Y, por supuesto, también nuestro irreverente de todas las noches, Alem Kisbert. ¿Cómo estás? Buenas noches. Diego, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Una vez más con todos ustedes, público televidente, muy buenas noches. Y por supuesto, también tenemos a una irreverente invitada esta noche. Está junto a nosotros Kiara Sampablo, quien es estudiante de Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés. Además, militante comunista, miembro del Movimiento al Socialismo y activista de Derechos Humanos. Kiara, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas gracias noches, por estar Diego. Junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que me están viendo. Bien, entonces vamos a hablar acerca de estos temas que marcan la agenda no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Arrancó oficialmente y la participación del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en lo que es la cumbre por el cambio climático, la COP26, que se desarrolla en Glasgow, Escocia. Nos enfrentamos a una decisión difícil, o lo detenemos o nos detiene. Y es hora de decir basta, basta de maltratar la biodiversidad, basta de matarnos con el carbono, basta de tratar la naturaleza como un retrete. Bolivia ha participado activamente durante los últimos años en el proceso de negociaciones para abordar una solución definitiva a la crisis climática global. Los países desarrollados tienen que realizar reducciones en el marco
del objetivo de los límites al incremento de la temperatura acordado en París. Como Bolivia, estamos concluyendo la preparación de una contribución nacionalmente determinada hacia el año 2030, que ratifica nuestro compromiso nacional con la crisis climática en los sectores de agua, energía, bosque y agropecuario. Bueno, son 5 ejes temáticos que propone Bolivia. Ahora, de aquí en adelante, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel mundial, Gabo? Bueno, hay que aclarar también a toda la gente y presentarlo de forma abierta y frontal cómo Bolivia ha virado de esa construcción antropocentrista, el hombre como centro de todo, a una visión biocentrista, la vida como centro de todo modelo económico y social, ¿no? Y así lo ha ido denunciando y planteando a través de diferentes foros multilaterales, a través de la ONU, a través de las diferentes cumbres de cambio climático, la tierra, ha propuesto el agua como un derecho humano fundamental. Entonces tenemos que empezar como humanidad, creo yo, y esto es algo que se habla desde hace muchos años, a virar de esa concepción de que el hombre, y esto quizás va a deferir un poco a Len, porque él estudió, es antropólogo, ¿no? Ser antropólogo es concebir al hombre como centro de todo, pero lamentablemente así nos han criado. El hombre capaz de depredar la fauna, la flora, depredar absolutamente todo y sin las más mínimas consecuencias. Por otro lado, el planeta puede vivir tranquilamente sin nosotros, ¿no? Y la vida, el agua, la naturaleza, es parte de todos nosotros. Algún filósofo indigenista decía, todos nosotros nos alimentamos de la leche de la madre tierra, y la leche de la madre tierra es precisamente el agua, ¿no? Entonces, empezar a cambiar ese paradigma civilizatorio, creo que es lo que ha planteado el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Lucho Arce, en Glasgow. A ver, Alem, por alusión. No, son varios temas, solo como tema introductorio, ¿no? Tenemos dos elementos ahorita. Uno, lo que plantea Gabo, muy real como discurso, muy bonito. Tenemos la intención permanente de la sociedad boliviana, como también de las propuestas gubernamentales de los partidos, de industrializar Bolivia. Y un tercer elemento, tenemos la ley de, ¿qué se llama? Ya me olvido tanto. No, sobre economía. Economía social comunitaria, donde te dice en el principio, en el medio y al final que Bolivia es extractivista y exportadora de materia prima. En función a eso, todo el discurso de Pachamama mismo obviamente se va por muy debajo. Nada más para empezar. Isa. A ver, ¿qué puedo decir del discurso del presidente? Sí. Qué conmovida me siento. Conmovidísima, ¿no les ha encantado? Claro, si viviéramos en un mundo paralelo, la verdad, ¿no? Porque en honor a la verdad, ¿qué hemos hecho durante los últimos 5 años referente al medio ambiente? Bolivia tenía compromisos que estaban dentro del marco del acuerdo de París. Acuerdos que, valga la aclaración, han sido planteados por Bolivia. Cada país ponía qué era sobre lo que iba a trabajar. Y Bolivia puso sus puntos sobre qué se iba a trabajar, ¿no? Entonces, estamos hablando que Bolivia suscribe un acuerdo respecto a bosques y agricultura. Y lo más triste de todo es que no hemos mejorado en eso. Había un compromiso de reforestar nuestros bosques, de parar la no deforestación de nuestros bosques, ¿no? Unas políticas increíbles de cuidado a nuestra madre tierra, que la Pachamama, ¿no? Nuestros discursos hipócritas de siempre. ¿Para qué? Para que Bolivia esté entre los 3 primeros países con el mayor número de deforestación en el mundo. No solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Según datos de la... Cosa de que la gente pueda Claro, acceder, no te preocupes. ¿No? Claro, ahora, una cosa, ¿no? Si no es una página socialista, qué pena. Seguro van a decir que no cuenta porque no es socialista. El IBIF,
que es el Instituto Boliviano de Investigación Forestal, que dice que Bolivia ha entrado entre... no ha cumplido sus acuerdos y después nos vamos aquí. ¿Dónde está? Bolivia entra. Sí, Bolivia es más contaminante que China, más contaminante que Estados Unidos, más contaminante que Alemania, seguro nos van a decir. No, estamos hablando de niveles de deforestación. ¿Qué va a deforestar China? ¿Qué le queda a China? Cuando China piensa verde, panorama ambiental, la plataforma ambiental, es una plataforma ambiental que te y dice beef, que Bolivia... Dices, ¿no? Claro. La IBIF es, la IBIF ha hecho justamente un estudio donde dice que Bolivia no ha cumplido sus acuerdos dentro del Tratado de París. Te va a dar, y pueden entrar a la página web, ahí está el estudio, se lo pueden descargar, lo pueden leer, ¿no? Y también agarramos y vamos aquí a Piensa Verde, donde te dice que Bolivia está entre los 3 países con mayor deforestación de bosques tropicales en el mundo. Entonces, realmente hemos avanzado. Hemos avanzado como bolivianos, como Estado, en la protección al medio ambiente. Hemos ido a la COP a proponer algo, algo específico que vayamos a cumplirlo, como lo hemos hecho con el Acuerdo de París. Creo que no. Realmente lo que aquí nos falta son ganas, intenciones y dejar la hipocresía de lado, porque el discurso de la Pachamama y de la Madre Tierra es fabuloso. A mí me encanta. Yo, la verdad... hago mi coa, tomo algo a mi pachamamita, ¿no? Pero también hay que hacer un trabajo conjunto entre todos, ¿no? Y el mayor número de deforestación y de quemas, lamentablemente, ha sido el 2019. ¿Por qué? En fechas de... Por la ampliación de la frontera agrícola también. A partir de... la agroindustria, ¿no? Que ha sido septiembre, agosto, durante el gobierno de Áñez, ¿qué pasó entonces? Ha sido también octubre el gobierno de Áñez. Estamos hablando de 2-3 meses antes cuando han habido incendios. Y eso también no hay que defender al gobierno de Yanine Ahora Áñez vamos a porque a eso. Le hemos pedido a ese gobierno que también haga algo al respecto. ¿Y qué ha hecho? Nada. Se lavaron las manos. Hubo se más hectáreas incendiadas el 2020, cuando el mundo estaba en cuarentena, que el 2019. Claro. Vamos a hablar de eso más adelante. Kiara, ahora sí, arrancamos contigo como bienvenida. Bueno, nada, lo que pasó y lo que viene pasando desde el inicio de siglo casi, en todas estas cumbres del clima, en todas estas reuniones de las Naciones Unidas, es que se demuestra que los países de la G20 y entre 5 países contaminan casi el 80% de lo que se ha emitido desde que se mide la contaminación. Entonces es como absurdo que nos vengan a pedir a países como Bolivia, otros países en vías de desarrollo, que nosotros dejemos de contaminar por leyes que nos ponen ellos, es lo que decía el presidente Luis Arce. Es como si viniera la colonia española de nuevo y nos dijera ya, les vamos a poner un encomendero que les va a decir cuánto pueden contaminar y nos tienen que rendir tributo cada X años porque a nosotros nos da la gana. Pero es como, por ejemplo, perdonen la vulgaridad de la metáfora, es como si tuviéramos, no sé, 5 personas en un cuarto. 3 adultos fumadores que estén llenando el cuarto de mucho humo y tenemos a 2 niños que están comiendo y perdonen la vulgaridad y se tiran un pedo. Entonces estamos en el cuarto, un niño se tira un pedo porque tiene que comer, ese niño puede ser toda nuestra querida América Latina y le digo niño por el nivel de poder económico y desarrollo económico y lo comparo con un adulto que podría ser China, podría ser Europa, podría ser Estados Unidos, ¿no? Y ellos están fumando y llenando la habitación de humo y miran al niño y le dicen, oye, estás contaminando la habitación, no te tires un pedo, digamos. No es como totalmente ilógico, totalmente ilógico, porque, pues bueno, o sea, tú desde hace muchos años vienes contaminando este cuarto, que es el planeta, que es de todos y te has metido, y 70% de la contaminación viene de la producción y extracción de combustibles fósiles. Y sabemos a qué países le interesa esto y qué países están económicamente puestos en esto. Dicho esto, no quiere decir que Bolivia no tenga que mejorar sus medidas ambientales. Pero una cosa es mejorar las medidas ambientales y otra cosa es ser el patio trasero de Europa que sigue pagando sus créditos de carbono para poder contaminar, porque al planeta no le importa cuánto paguemos. Ellos no pagan por contaminar, pagan para contaminar y porque tienen ese dinero. Y les recuerdo que muy bien decía Gabriel que la visión antropocéntrica es muy dañina, porque pensamos que nosotros, el ser humano, como piensa normalmente el capitalismo, no es parte del ecosistema. O sea, está ahí el ser humano y aparte la naturaleza que podemos explotar. El capitalismo ha llegado hasta decir, ya,
una explotación sustentable, pero se ha visto que eso es irreal, eso no existe. Por eso estamos como estamos. Ahora, ¿qué hacemos? Isabel planteaba, Bolivia no ha cumplido las metas del Acuerdo de París. ¿Qué país ha cumplido? Claramente ninguno. Porque la cumbre que también coincidentemente se desarrolló de la cumbre del G20 reúne a las 20 economías más grandes del mundo que contaminan más del 70% de la contaminación del planeta es a raíz de estas 20 economías del mundo. Y una de las conclusiones era que nadie había cumplido justamente con lo suscrito. Ahora, ¿qué hacemos? La pregunta. Creo que es algo vergonzoso, ¿no? Y hay que remarcarlo, que es algo vergonzoso, porque no es que, por ejemplo, en el Acuerdo de París han agarrado y han dicho, tú vas a cumplir tal cosa. Ha sido una apertura donde han dicho, díganos ustedes como país, ¿cuáles son los compromisos que ustedes están dispuestos a asumir? Presenten ustedes sus proyectos, ¿no? Todos los países han presentado sus proyectos, que eso ha sido el 2015, teníamos que ver los resultados el 2020 y lamentablemente llega el 2020, aparte que llega con una pandemia, ¿no?, que arrasa con nosotros. ¿Y qué pasa? Ningún país cumplió su acuerdo. Es más, en medio recordemos un Donald Trump incendiario diciendo, no, yo no firmé eso, no lo cumplo porque es un invento. Y todavía me salgo del acuerdo. Claro, es un invento chino. Sin embargo, hay algo rescatable dentro de todo esto. Sabemos que China es el país que más contamina, la China comunista, pero, sin embargo, es el país que más ha cumplido. Es el país que más ha reducido sus emisiones de dióxido de carbono. Pero ahorita está jodido. China está con unos apagones terribles justamente porque ya no puede cubrir su cuota de energética. ¿Quiénes están cambiando ya a energías renovables y en 2030 planean tener, y están, o sea, claro, haciendo las, digamos, proyecciones realistas, ¿no? Están cerca de eso. O sea, pero sabemos que China tiene efectividad en sus medidas y eso no se puede decir que no. Pero ahorita los más fregados, ¿quiénes son? No son las industrias. Los más fregados son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque les cortan horas durante horas de que están en casa, tienen que atender sus restaurantes. Mucho del área de comercio ha tenido que ver cómo iba a reemplazar la falta energética. Bueno, ha habido documentales donde veías a gente que han tenido que instalarse las bicicletitas, ¿no? Son y las industrias los indígenas estaban ahí en las áreas protegidas de Brasil y de todo el Amazonas, que se mueren por diarreas, que se mueren por cuestiones, porque el capitalismo piensa que la pobreza es cultura, y no es así. Hay una frase de Correa que me gusta mucho, que decía justo cuando pasaba este tema del Timnis, que decía, claro, el capitalismo sentado en un café con toda la comunidad dice, no toquen las áreas verdes. Porque piensa que, bueno, están los indígenas ahí en taparrabos y corriendo cuando hay muchos niños que se mueren, 40% me parece, por diarreas. Entonces, ahí hay que encontrar un balance. Como les digo, vuelvo a mi metáfora. Si Estados Unidos, China, todas estas economías, India, por ejemplo, no pagan su deuda histórica, no podemos ahora decir, bueno, chicos, se está cayendo el barco, nos estamos inundando todos, bueno, Bolivia, Brasil, no sé qué, dejen de contaminar, por favor, porque no, hay unas deudas que se tienen que pagar, y no es solo el clima, como Greta Thunberg nos quiere hacer creer, hay temas económicos por detrás, y el clima se sufre en la economía, y la economía se sufre en el clima. Entonces, no podemos pretender que las ganancias que se han hecho, porque el capitalismo no solo crea plusvalía por la explotación del trabajador, sino por la explotación de la naturaleza. Entonces, no podemos pretender que quienes han estado explotando y matando al planeta ahora digan, bueno, ya nos estamos muriendo, nosotros nos vamos a salvar porque tenemos la economía para hacerlo, y Bolivia, que bueno, se rija nuestras normas, ¿no? Ya, pero entonces que Bolivia no se ha dejado explotar, Bolivia se ha dejado también explotar en por esos seis países que estaban tomando cafecito juntos. En el neoliberalismo, sí. No, y estos últimos años también, el nivel de contaminación de las aguas, el nivel también de nuevos casos de cáncer por contaminación de agua que hay en Bolivia. Y la Constitución nueva del Estado Plurinacional ampara eso. Si tú ves la diferencia entre el neoliberalismo y lo que ahora es abismal, ya igual ni siquiera producimos el 1% de la contaminación. O sea, la ley puede estar ahí, la ley puede estar ahí, puede ser bella, hermosa, perfecta, pero la aplicamos. ¿Aplicamos la normativa? No, lamentablemente cada no. Cada vez más. Y varias veces hemos hablado justo en este programa
la deficiencia que hay en la aplicación de leyes y en la justicia boliviana. Hay una deficiencia, pero, claro, pero cada vez menor. Hay un tema que la aplicación de las leyes que tanto refiere Isabel también compete a diferentes niveles de gobierno, ¿no? No vamos a echarle la culpa de todo al nivel central. Pero es que no estamos hablando de directamente del nivel central, claro, porque eso tiene que ser un trabajo conjunto de los tres. Claro, está bien, Isa, yo te comprendo, pero hay que aclarar, ¿no? Hay que aclarar que estas políticas de cuidado de la Pachamama, del medio ambiente, de nuestros recursos hídricos y demás, están englobadas en un gran paraguas que es la Constitución Política del Estado, que ha transformado esa visión antropocentrista a una visión biocentrista. Sobre ese paraguas tienes los gobiernos autónomos departamentales, municipales, incluso los regionales, que tienen que estructurar políticas claves y eficientes para precisamente preservar todo esto que es nuestro y que finalmente nos tiene a Latinoamérica como el mayor reservorio de litio del mundo, ¿no? Nos tiene a Latinoamérica como el mayor reservorio de agua dulce del mundo. Nos tiene a Latinoamérica como la mayor reserva de biodiversidad del mundo. Entonces, en ese aspecto y en ese ámbito geopolítico es que tenemos que empezar a pensar políticas en bloque regional, ¿no? Porque si no, volvemos a lo mismo, al mismo discurso centro-periferia, que desde el centro hacia la periferia te dan las políticas de qué es lo que tienes o no tienes que hacer con la ecología, con el medio ambiente. Muy bien. Yo les quiero dejar una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Cómo equilibramos el cuidado y la defensa de los derechos de la madre tierra con una economía también sustentable en un país? Al volver de la pausa. Viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por seguir junto a su programa Irreverentes. Hoy estamos hablando acerca de el cambio climático en el mundo, la COP26 en pleno desarrollo, la participación del presidente de Estado Luis Arce con los 5 ejes temáticos propuestos por Bolivia en esta cumbre sobre el cambio climático. La pregunta que les hacía antes de ir al corte, ¿cómo equilibramos, cómo diseñamos un modelo extractivista, pero que no dañe tanto la madre tierra, pero que tampoco dañe y perjudique la economía, que también es un tema central, más aún después de la pandemia? Alem. Sí, algunos elementos introductorios, ¿no? Tenemos el consumo de aguas servidas de toda la ciudad de La Paz, que se concentra río abajo, cuyos productos los volvemos a comer comprando en Las Rodríguez, a preocuparse. El otro elemento, la gran cantidad de productos chinos que entran a Bolivia, ¿no? Es sorprendente, textiles, tecnología y de consumo muy grande. Y como una anécdota que de recién una compañera me mostró su, no sé qué se llama, donde se ponen los zapatos, y tenía 32 pares de zapatos. Yo no sé si pueda justificarse tanta cantidad de zapatos, que de seguro ropa debe ser igual, una cosa muy sorprendente. Entonces, ahí va mi respuesta al qué hacemos. Lo principal es dejar de consumir. Si el Estado boliviano realmente quiere ser, proteger a la madre tierra, a la Pachamama y todo ese pseudo discurso, lo que deberíamos hacer es, creo yo, cerrar fronteras de las grandes productos, sobre todo de la tecnología china, o sea, textiles, tecnología, zapatos y demás, porque invaden de manera muy fuerte. Es radical, no creo en eso, pero si el Estado, que tanto dice proteger a la madre tierra, lo principal es dejar de consumir, cerrar fronteras. Segundo elemento. ¿Pero por qué solo con productos de China? Doy un ejemplo nada más. No conozco mucho de qué productos vienen a Bolivia, de seguro vienen de muchos otros países. Hay canadienses, hay rusos, automóviles y demás de muchos otros países, pero el que tiene mayor impacto, por lo menos el más conocido o más popular, son los productos chinos. En todo el mundo. ¿Pero tiene impacto en el medio ambiente? Por supuesto, el consumo. ¿Para nosotros? Mismo. Por supuesto, nosotros hacemos que el mercado de China tenga mayor capacidad de producción porque nosotros estamos consumiendo. Mientras limitemos nuestro consumo, obviamente la producción china va a tener que disminuir. Aquí hago una pregunta. ¿Realmente tú crees que afectaría en algo y se reduciría la huella de carbono de la que emite la China
¿Porque Bolivia le deja de comprar? Es un ejemplo de lo que se podría hacer como Bolivia, ¿no? Porque al final tendrías que generar una economía localizada y estandarizar algunas formas de consumo. Por ejemplo, 32 pares de zapato a mí me parece realmente exagerado. O la ropa que consumimos cotidianamente. Muchas veces pasa de moda o ya no nos gustó y lo desechamos. Y no es porque esté usada, simplemente lo desechamos. Ahí volveríamos a la propuesta de que hacía Kiara a un principio. El tema está en cuestionar entonces al modelo capitalista. De excesivo consumo. Ah, bueno, ya no me gusta, este lila no está tan lila, me compro otra que sea un poco más lila, ¿sí? Sí, ahí lo he puesto en el siguiente escenario. Si el Estado boliviano pachamamista quiere lograrlo, creo que esta es la alternativa. Yo no coincido con esa política, por supuesto que no. Coincido más en la idea de construir una industria más localizada que pueda fortalecer las necesidades económicas de la cotidianidad y obviamente sujeto al análisis de qué es la necesidad de la cotidianidad social. Y eso no he visto muchas investigaciones sobre el tema. Bueno, en ese sentido, Ebrard hacía, el canciller de México, hacía una propuesta. Decía, no les puedes pedir a los países en vías de desarrollo que ellos se financien cuando no tienen cómo salir a veces de cuestiones de pobreza, de muchas cuestiones. Están en vías de desarrollo, están en vías de industrialización. Y hay países a los que les sobra la plata, que al parecer les interesa mucho en discurso que bueno, que no contaminemos, nos interesa a todos, creo, pero algunos no tenemos esa posibilidad. O sea, en Bolivia no podemos decir, ya no vamos a tocar los bosques, no vamos a hacer más industria, no vamos a tener más agricultura, porque, bueno, también nos morimos de hambre, ¿no? Entonces, ahí hay que contraponer. Hay países como nosotros, que somos un país soberano, que actuamos por nuestros intereses y por nuestra economía nacional, pero hay países que actúan como imperio. Estados Unidos actúa como un imperio. ¿Cuál es la lógica de un imperio? Expansión. Para su expansión, ¿qué hace? No respeta la soberanía de otros países. Que si quiere el litio de Bolivia, va y tira un golpe de Estado. Que si quiere seguir explotando el carbón, por más de que sea el 70%, repito, de la contaminación mundial, que podríamos bien pasar, y lo dice National Geographic, no lo digo yo, a energías alternativas y reducir casi un 50-60% de la contaminación anual, que es un montón, imagínense. Si ya dejamos de explotar el carbón, dejamos que las economías, India, Estados Unidos, bla, 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 como que regulen un poco y empezamos a tomar energías alternativas, reduciríamos el 70%. O sea, ¿qué importa que todos en Bolivia mañana dejemos de consumir y apaguemos nuestras luces y no toquemos nuestros bosques? No vamos a cambiar ni el 1%. No digo que esté bien que no lo hagamos, todos deberíamos hacerlo, pero todos deberíamos hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no hay un fondo, si no hay una ayuda económica conjunta, es una injusticia, pero absurda y desfachatez, que el imperio diga, bueno, chicos, no toquen las cosas porque no podemos, no es porque no queramos, es porque no podemos. Ahora, a propósito de lo que decía Kiara, 100 mil millones de dólares proponía Marcelo Ebrard en medio del G20, que hoy nuestros dos temas están relacionados también. En el G20 proponía este fondo de las 20 economías del mundo hacia los países en vías de desarrollo. A mí como hay algo que quiero decir, ¿no? Eso de decir de no cuidamos nuestros bosques, que es para mejorar económicamente, me parece terrible, ¿no? Yéndonos todavía, teniendo todavía en Bolivia una creencia tan grande sobre la madre tierra y el cuidado, ¿no?, de la madre tierra. Y te paso otro dato, por si acaso, del tema del litio que lo has mencionado, ¿no?, referente al gobierno transitorio. Valga la aclaración, el gobierno de Arce ha firmado con la misma empresa, con los mismos alemanes que firmaron con Yanine Áñez. O sea, Yanine, no se Áñez ha movido un punto ni una coma para el tema de la industrialización del litio referente al nuevo gobierno. Se ha movido el dinero, en comparación con el gobierno de Yanine Áñez. O sea, al final terminaron siendo lo mismo. Ah, ¿sí? ¿Tú crees que un gobierno neoliberal hubiera puesto como delitos contra la madre tierra como penales indescriptibles? 40 años de neoliberalismo y lo han hecho. Han puesto una entidad nacional para controlar a las empresas. El gobierno socialista, súper amante de la madre tierra, es el que nos ha puesto entre los tres primeros países con el mayor grado de deforestación. Claro, porque aman la madre tierra. Bolsonaro ha votado más del
no sé cuánto. Pensé que estábamos hablando de Bolivia, sí, no, sí, de Bolsonaro. Porque recuerdo que compartimos con Brasil, con Colombia, con muchos países la Amazonía. Claro, compartimos, pero no compartimos políticas. Y Bolsonaro sí se ha dedicado a hacer Sodoma y Gomorra de los pueblos indígenas y también de los bosques. Por eso tampoco es un presidente muy querido y también por eso va a perder su presidencia y no va a volver a ser presidente del Brasil. Lo que tenemos que hablar acá también es el incremento de los focos de calor producto de los chaqueos que se han incrementado. Dicho sea de paso, se habló como discurso político en contra del gobierno de Evo Morales, de la anterior administración, todo el tema de los chaqueos, los incendios, Ana Belango saliendo con su auto y diciendo miren cómo están quemando la Amazonía y demás cosas, ¿no? Pero cuando Jeanine Áñez incrementó al triple estos focos de calor durante su gestión, nadie decía nada, ¿no? Todos decían, ah, no, está bien, Jeanine Áñez es un gobierno transitorio, no, decían terrible, ellos, que hay que ponerse en los helicópteros y hay que tirar agua bendita para que se mejoren los incendios, ¿no? Entonces, también seamos serios, seamos categóricos en lo que decimos. Pero hay que ser en honor a la verdad, a la que estaba de ministra de Medio Ambiente, ¿no? A la señora María Elba, que andaba ahí con su crucifijo tratando de apagar incendios, que al final no ha hecho nada, ahí debería aplicarse una ley de biocidio. O sea, seremos honestos, una MAE que incumpla sus funciones tiene que ser sancionada. Ni un supertanker se dignaron a traer, ¿no? O sea igual ¿con qué plata iban a traer si lo han robado todo? Pero es que yo concuerdo con Gabriel, porque Evo Morales va en persona a pagar la chiquitanía y el gobierno de Jeanine Áñez roba y roba. No, sí. María Elba fue con su crucifijo y el Evo con su capitalismo no le importa ni siquiera la vida de la gente. ¿Cuándo le va a importar la naturaleza? Ya, es que es lógico, es absurdo decir otra cosa. Aquí al gobierno socialista no le importa mucho sus indígenas, ¿no? ¿Puedo? Sí, la marcha indígena ni le ha dado bola, porque hay indígenas que cuentan. Dale. Hay miradas discursivas, ¿no? Capitalismo salvaje, un socialismo humanitario y toda esa vaina. Yo me recuerdo de manera mofosa siempre el tema de la cumbre de pueblos indígenas y la madre tierra, si no me equivoco, del 2010. La conferencia en mundial de los pueblos por el cambio climático. Que fue un bonito show. Madre tierra. Que fue un bonito show culturalista, ¿no? Internacional y toda esa vaina. Y el señor Evo Morales nos dio un discurso emblemático. ¿Qué año dice? 2010, si no me equivoco, Cochabamba, ¿verdad? Y nos dijo algo bien simpático, ¿no? Se fue a rajatabla contra las aguas negras del imperialismo, la Coca-Cola. Y dijo enfáticamente que los pollos tenían hormonas y nos volvían maricas, si es que no estoy olvidando, o volvían gays, ¿verdad? Y el almuerzo fue pollo con Coca-Cola. Y ya después cambió a moco chinchín. Ese es el discurso realista, o sea, hay un discurso realista que te dice, viva la Pachamama con mini o con falda larga, no nos interesa, pero lo que nos interesa es exportar o morir. Se quiera o no se quiera aceptar, el gobierno de Evo Morales, que tanto defiende la compañera, en los últimos años de gobierno ha hecho, al igual que el señor Arce Catacora, fomentar de manera descarada y desproporcionada el extractivismo de las materias primas. El tema de los árboles, la forestación. O sea, antes del 2006 no existía extractivismo. Yo estoy solo siendo crítico. Esos dos nombres. Sí. Yo estoy solo siendo crítico en función a lo que la compañera defendía a rajatabla sobre el socialismo de Evo Morales y que va con su pilita que le dijiste, ¿no? Con su chisquete, algo así, a combatir el fuego. Tema árboles, todo contrabando por Brasil, todo mundo lo sabe, Beni y por Pando. Tú vas y eso se sabe. Tema oro, contrabando de La Paz hacia Perú, perdemos del recursos Yimani, económicos, ¿verdad? Después tenemos el tema del estaño plomo, el mercurio para lavado del oro. Que estaríamos hablando de 200 toneladas de mercurio anuales que se vierten en las aguas de, bueno, en este caso, del norte de La Paz. Tenemos Guanuni, Caracoles, Golquiri, que todas las aguas de la minería, en este caso la pirita y la copajira, van y contaminan de manera directa y no se controla. Lo que decía hace rato, tenemos todas las aguas servidas de nosotros, los ciudadanos, que dicen, ah, viva el socialismo, viva la ecología, la madre tierra. Soltamos el inodoro y todo nuestro desperdicio río abajo.
Entonces, seamos honestos y digamos, falta, ¿qué dijimos vamos, con la Iglesia Católica? De morales discursivas, hipócritas. Para eso, ahora, lo que decía Diego, no hubo antes del 2014, sí hubo, sí hubo. Pero no nos ha avanzado, no era un discurso alabancioso de vamos a defender la madre tierra, no era un discurso alabancioso, era un discurso de inversión capitalista, cierto, de inversión económica, dilo cierto. Capitalismo, di capitalizaciones, dilo, en las cuales participó tu jefe Doria Medina, di privatizaciones, los periodos de capitalización y los periodos de privatización. Extractivizar y vender hacia afuera totalmente sin ganar nada. Ya, pero ahora, en base a lo que tú decías, Alem, a ver, si vamos a criticar la hipocresía, también critiquemos pues esa hipocresía de los que defendían el Tipnis desde acá, desde La Paz, y nunca habían pisado siquiera el río Mamoré ni conocían el Oriente, porque les decías, ¿conoces el Oriente? No, es que me dan miedo los bichos, te decían, ¿no? Pero no y de este, claro, esa es la lógica. Claro, esa es la lógica, esa es la lógica. No necesitas, o sea, esa es la lógica, porque si tú pisas ahí, te das cuenta que niños mueren por diarrea, que niños no tienen postos de salud. Los recursos naturales de Bolivia, ¿ya no? No, sí, no, sí, no. Sí, claro. Ahora vamos, Kiara, por somos bolivianos, Lucía. Bueno, recursos, Liz. El Alem mencionaba la minería. Les recuerdo que en el neoliberalismo la minería contaminaba lo que sea y no había ni siquiera una ley para regularlo, ni una entidad para regularlo. Primer punto. Luego, a ver, no nos engañemos. Ustedes son como una representación idónea de la derecha que cree que por no bañarte un día a la semana vas a cambiar el planeta o por tener bolsas de lino. Y no, les estoy diciendo que hay datos concretos que no se pueden negar y los quieren negar, pero no se pueden negar, que hay un 70% de contaminación que no la hacemos nosotros, que no la hacen nuestros vecinos, que los hacen los ya mencionados. Entonces, mis queridos, ¿cómo vamos a pretender nosotros ahogar nuestra economía? ¿Para qué? Para ni siquiera cambiar el 0,0001% de la contaminación. Es que es absurdo como modelo económico, es absurdo como modelo social y aparte es absurdo porque ignoramos la historia de nuestros países. Es totalmente absurdo. Ahora, el tema está en que, como decía Kiara y como lo hablábamos en algún momento, ningún país ha cumplido con las metas sobre el cambio climático, ninguno. Hoy el presidente en Glasgow hace una referencia que lo que hay que cambiar es el modelo de civilización que nos llevó a este colapso. Porque ahora, ¿es ya lógico seguir hablando de cambio climático o deberíamos empezar a hablar de crisis climática y prácticamente empezar a vivir esto ya no como un cambio, sino como una realidad? Al 2050, ¿será que no como mundo, como planeta, sobrepasamos el 1,5 grados centígrado de incremento en las temperaturas? Hablabas del carbón. El carbón, minas de carbón que han sido reabiertas en Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump y que fue parte de su campaña, abierta campaña, y que gracias a eso ganó en el circuito del carbón, como se conoce, en los estados donde la gente vive de eso. Ahora, ¿qué hacemos? Te pongo un ejemplo, querido Diego. Existe una sociedad de países en Naciones Unidas que precisamente su existencia, literalmente, su existencia depende de que la marea no suba una determinada cantidad producto de la contaminación y del deshielo de los polos, de los glaciares y producto de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, a ese punto hemos llegado como humanidad. Hemos llegado al punto de si no cambiamos el modelo, un modelo que tiene estructuralmente lo económico, pero súper estructuralmente todo lo que ya hemos hablado acá, pues vamos a tener a países que literalmente van a desaparecer porque el mar va a subir más que ellos y van a dejar de existir, ¿no? Entonces, ese es el grado al cual nos ha llevado, no el socialismo que dice acá, o el comunismo, ¿no? Nos ha llevado un modelo capitalista que, dicho sea de paso, tiene que, y la crisis climática es una crisis más de este propio modelo, que tiene que ser reinventado, que tiene que ser, no reinventado, sino erradicado, deconstruido y generar algo nuevo, digamos, no le pongan el nombre de socialismo, comunismo, un comunitarismo global que pues nos lleve a mejores lugares posibles, porque si seguimos el ejemplo de la LEM, pucha, Burger Kings para toda Latinoamérica, para toda Bolivia y se muere todo. Ahora, ¿no? Hay algo interesante, nos tenemos que ir a una pausa, hay algo interesante sobre lo que decía Alem. Recién a partir del gobierno de Evo Morales empezó a hablar de los derechos de la madre tierra, sí, pero paralelamente el mundo también empezó a hablar acerca del cambio climático. Si no,
revisen la anterior semana una nota de la BBC sobre cuánto ha contaminado un multimillonario que se dedicó a viajar en aviones privados y cuánto contamina eso. Él contamina lo que 108 en viajes de 3 meses, lo que 108 personas contaminan en todo un año. Entonces, este tipo de notas, por ejemplo, periodísticas, uno las puede ver en estos tiempos en los que este es el tema de debate. Pausa y ya volvemos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar junto a nosotros. No saben cómo nos divertimos también en el corte, porque los debates siguen, surgen otros temas. Es bastante interesante. Deberíamos grabar y mostrar qué pasa en los cortes. Bueno, otro de los temas que también lo hemos ido tocando a lo largo del programa de hoy es lo que ha ocurrido con la cumbre del G20. Los 20 líderes de las 20 economías más grandes del mundo también se han reunido, han hablado del tema del acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19 por parte de algunas potencias y también del incumplimiento o los acuerdos tibios en torno al cambio climático. Este G20, a pesar de las tensiones, a pesar de las divergencias que puedan aparecer y que las negociaciones de los últimos días pueden haber confirmado, ha permitido recrear la convergencia de cara a Glasgow. La COP26 se construirá sobre una base bastante sólida ahora. Como dije, con respecto a lo que era antes, cambiamos el lenguaje. La meta de 1,5 grados Celsius ahora está universalmente acordada, antes no. Creo que logramos un progreso tangible en cada uno de estos temas, en parte debido al compromiso que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa. Si Glasgow fracasa, entonces todo fracasa. En este momento, el Acuerdo de París y la esperanza que vino con él es solo un trozo de papel. El compromiso más notable de esta cumbre ha sido el acuerdo para la imposición de un impuesto mínimo global para las multinacionales. Un impuesto que demuestra que los líderes del G20 pueden concertarse, si lo desean, en cuestiones tan espinosas como la fiscalidad. Bueno, y ese era otro de los temas, este impuesto a las multinacionales. ¿Qué medida tan keynesiana, ¿no, Ale? ¿Qué dirían si algo así pasaría en Angela Merkel? Esto como anécdota, Angela Merkel en una cumbre de presidentes le había mencionado a Alberto Fernández que el gran problema de América Latina es que los ricos no pagan impuestos y que deberían pagar más impuestos. Ahora, ¿qué pasaría si esto que han definido los 20 líderes del mundo hicieran aquí? Pegarían el grito al cielo, le quitamos la competitividad. Los comerciantes, los gremiales, no, van a salir a defender a los grandes millonarios bolivianos, eso pasaría. No es necesario que te alteres, Gabo, tranquilo. Mira, Gabo, tienes una fascinación muy excitante por Doria Medina. Yo te invito a que milites en Unidad Nacional, las puertas están abiertas. No quiero ser tu compañero, solo soy tu compañero de panel, nada más. Pero está abierto, no te preocupes, no te preocupes. Gracias. El qué hacemos es bien interesante en lo que decías, ¿no? El qué hacemos es, primero, jugar a que somos ecologistas, es muy bueno, rinde votos, ganas con eso 2, 3 elecciones nacionales, queda bien. Entonces, sería bueno que muchas líneas de izquierda sigan con el cartelito, fueran las industrias, como dice los prisioneros de Chile, bienvenidos. Pues se los va a pagar inclusive, ¿por qué no? Están haciendo un bien común. Pero creo que es importante que desde Bolivia se empiece a generar unas propuestas de industrialización reales. Porque ahí, desde ahí, sí se puede plantear propuestas económicas y no jugar al ser mendigo, como decía el señor Pari, ¿no? El Diego Pari, si no me equivoco, el que está como delegado a Naciones Unidas. Sí, las industrias grandes tienen que pagarnos, como decía Gabo, ¿no? Son culpables del medio ambiente. Por consecuencia, Pari decía que nos den más tecnología para combatir el tema de la contaminación ambiental. Un discurso absurdo, pero bueno, lo dice, ¿no? Son militantes del movimiento al socialismo, los respetamos porque ya los conocemos. Creo
Lo primero, industrializar Bolivia, fundamental. Segundo, estandarizar ciertas formas de consumo, creo que es importante, pero está sujeto siempre a un análisis general de lo que somos nosotros los bolivianos en todos nuestros matices culturales. El tercer elemento que me parece fundamental es el consumo de las bolsas plásticas, todo lo plástico, papeles, bolsas, vasos, no sé, hay un montón. Durante la pandemia, yo hace un par de semanas estuve en San Pedro de Curahuara y realmente da miedo. O sea, es un municipio que está de aquí a 6 horas, súper escondido, rural, desiértico, y la cantidad de bolsas plásticas que están volando por el aire es un momento que da calambre. Y eso se repite, creo, en las ciudades con mayor intensidad, pero no lo vemos cotidianamente porque tenemos un servicio de limpieza, ¿no? Entonces, nos evita ver esa realidad y tratamos de, y decimos ser conscientes. Y eso, seamos realistas, cuando uno va al mercado, por más que evitemos comprar bolsas, llegamos del mercado y realmente es una bolsa negra llena de otras bolsas que vamos a empezar a tener dentro. ¿Cómo evitamos eso? Creo que empezaríamos a partir de eso y no tanto preocuparnos del debate internacional. Lo que decía la compañera, son monstruos. ¿Qué hacemos con los monstruos? Partamos de lo básico, industrializar y controlar el consumo de algunas cosas que son altamente contaminantes. Bueno, refiriéndome de nuevo a Doria, y me van a disculpar, pero es que es el mejor ejemplo. Estás invitada. No, gracias. A ver, la derecha ha defendido la derogación de la ley contra el lavado de dinero, y me refiero a Doria por lo mismo. Lo he dicho antes. Lo económico está íntimamente relacionado con el medio ambiente. Los empresarios de este país, los cementeros, los mineros, los grandes mineros, me van a decir que ellos no son los que más contaminan en este país. Y que si esa ley hubiera estado ahora como parte de nuestras leyes, no estaríamos con mucho dinero más ingresando a nuestro país, y eso no nos ayudaría a industrializar el litio, por ejemplo, que es un gran paso para llegar a energías renovables, para dejar el petróleo. Está íntimamente relacionado. Merkel, brillante, con mucha razón. El crecimiento económico, no me van a decir que el compañero Len decía, ay, bueno, ese discurso hará que te elijan 1, 2, 3, 4 veces. En un país como el nuestro, que te elijan 4 veces, que estés 14 años como Evo Morales, no es por arte de magia, es porque has hecho que el crecimiento económico sea verdadero, porque has nacionalizado, porque has industrializado. Es absurdo decir que un país se puede desarrollar sin industria. Eso es lo que ustedes están planteando. No, es absurdo. Decir eso, compañeros. No me has escuchado toda hablamos la de última mendigar, hora, no me has escuchado. Hablamos de mendigar, y quien mendigaba era Carlos Mesa y ponía su manito así, y todos lo hemos visto. Y el crecimiento económico está íntimamente relacionado no solo con, en un futuro, tener menos distancia de género, menos violencia de género y todas estas cuestiones, sino con el medio ambiente. Si nosotros nunca nos industrializamos, ¿qué? Vamos a estar como Haití, siendo otra colonia, esperando a decir, ay, bueno, Estados Unidos nos da una buena calificación porque no hemos tocado nuestros bosques y nos estamos muriendo de hambre. Vuelvo a lo mismo, sigue siendo absurdo. Y los países del G20, bueno, ponen los impuestos que ellos quieran poner. Lindo cachetazo al FMI mínimo, pero nosotros desde hace años lo venimos diciendo como Estado plurinacional. El FMI sigue poniéndole la soga al cuello a países como Argentina endeudados, cuando, ¿quién los endeuda? La derecha. La derecha los endeuda y la derecha les pone la soga al cuello. Es así. El nuevo modelo civilizatorio tiene que dejar de ser el capitalismo, o vamos a seguir en la misma ruta. Dejemos de consumir bolsas de plástico o no. Bueno, ahí hay dos coincidencias. Industrializar el país y el tema del plástico. Entre los dos han coincidido. A ver, vamos. Ya estamos cerrando ya. Ya estamos cerrando. Menos lo del Doria Medina, obviamente, pero... No, yo no le voy, no, ellos no voy dos, a hablar ellos dos, de, ellos del dos. Señor Doria Medina, porque ya, ¿para qué? No existe. Se sigue sacando la tapita de siga participando y sigue participando en las de las elecciones, ¿no? Así, la tapita así de... TikToker. ¡Sigo! Entonces es como que ya... Estoy tomando agua, tranquilo. Ya, bueno, a ver, no, voy a hacer referencia nosotros justamente somos a lo que... autocríticos y críticos. No nos cerramos con una consigna de ¡viva el azul! No, hay que ser autocríticos. Bien. Bueno, voy a hacer justamente hablar de lo que la compañera hizo mención, que ayer hizo mención, de que eso es un grupo que está tomando el café, ¿no? Y viene y que da órdenes. Evidentemente, el G20 ha sido la reunión donde ha sido la sala de café
para ir a dar las órdenes a los diferentes países. Entonces, ¿pero qué pasa aquí? ¿A quiénes dan las órdenes, no? ¿Quiénes son miembros de la G20? ¿Y a quién ahora Bolivia le va a vender el litio? A eso también nos preguntaremos. Entonces, Bolivia entra en ese, no, en ese show, en ese, también funciona. En eso de vamos a dejarnos llevar por los países capitalistas. Bueno, lo dejo ahí. Hay algo que igual hicieron mención, ¿no? De que decían de que... No entendí la analogía del litio. ¿Por qué? Porque, a ver, justamente el otro día estábamos hablando, y estábamos hablando de muy buena forma aquí con los compañeros, de cuál es el problema que siempre hay hablamos entre... de buena forma, no sé a qué te refieres. No, es que a veces discutimos, no, ya a veces sé, estoy discutimos. Irónica. Entonces, debatimos. Estábamos justamente hablando de... ¿cómo estos nuevos países que han sido tan industrializados, han contaminado tanto en su momento, ahora quieren volverse países verdes, pero a expensas de qué? Expensas de usar a países latinoamericanos, como Bolivia. Europa quiere volverse un país verde, quiere que los autos sean eléctricos, con baterías de litio, todo, pero ¿a expensas de qué? A que los países de Latinoamérica empiecen a contaminar más sus tierras, más sus aguas, y estos países que antes eran verdes, porque nuestros países latinoamericanos tenían menos tasas de contaminación que países europeos, empiecen a tener mayores tasas de contaminación. Entonces, a eso me refiero de que, claro, ahora Alemania y otros países están entrando en la onda verde, pero ¿a expensas de qué? A que Bolivia empiece a explotar su litio, empiece a contaminar sus aguas con la explotación del litio. No sé si han ido los últimos años a Salvador de Uyuni. Hay una de las plantas de explotación de litio que ha empezado a manchar el salar de Uyuni en algunos lugares y que tiene una pequeña mancha negra, un polvillo negro que ha estado volando por el lugar. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de ¿a expensas de qué? El salón de café, todo que ha venido y ahora le va a comprar el litio a Bolivia. ¿Y qué va a pasar con Bolivia? Vamos a empezar a contaminar más. Ahora, la diferencia está en que no va a comprar, se va a industrializar, ¿no? Hay un grande... Pero igual estamos entrando en el jueguito de empezar a matar nuestro salario. Y hay algo que igual, y que tiene razón del señor Carlos Mesa, que siempre ha ido ahí de tibiecito pidiendo huevadas, pero también te recuerdo que... Más bien este programa está fuera del horario de protección al menor. El voto más inútil de la historia. Pero también les hago recuerdo que el 2 de diciembre, el señor Luis Arce, como presidente flamante de nuestro país, ha ido a mendigar que a Bolivia se le condone la deuda externa a la ONU. Entonces, deberíamos dejar algunos discursitos hipócritas que existen, ¿no?, entre gobiernos, y en vez de mirar hacia atrás, empezaremos a mirar hacia adelante. Que no digo que sea malo, porque realmente nuestra deuda externa está terrible y estamos en una plena reactivación económica donde realmente Bolivia necesita mejorar su economía. Ahora, ahí hay un pequeño gran detalle, que no hay que... una pequeña diferencia entre uno y otro aspecto. Lo de Luis Arce en diciembre en la ONU era una propuesta para que a un conjunto de países se le condone, ¿no? No solo a mí, ¿no? Pero igual estaba ahí metido Bolivia, así que... No, por supuesto, era una propuesta de Bolivia. Todo lo que dijo Isa con relación al medio ambiente tiene que ver precisamente con lo que planteó Lucho Arce, refiriéndose al nuevo colonialismo y cómo se trata a través de los bonos de carbono de, digamos, sobornar a los países, quitándoles ese derecho que ellos han inventado a seguir contaminando, seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Ahora, Lucho Arce en ningún momento dijo como un señora maestra, yo le pago una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano. Jamás dijo eso Lucho Arce. Y refirió en precisamente los foros multilaterales económicos que se pueda realizar y liberar los derechos especiales de giro, que es otro tema que lo vamos a hablar seguramente en otros programas, que tiene que ver con la reactivación económica y con lo que nos debe el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de todo lo que aportan nuestros países. Así que no caigamos en falacias en torno a eso. Ahora estamos ingresando a una nueva era tecnológica, ¿no? La era tecnológica de los combustibles fósiles está dejando de lado para dar paso a la era tecnológica del litio. Y en virtud de ello, ¿qué vamos a hacer con nuestro litio? ¿Nos los vamos a guardar? ¿Lo vamos a
a dar como materia prima al mejor postor o vamos a apostar por una sociedad internacional, no de patrones, sino de socios para industrializar nuestro litio? Eso es lo que está haciendo Bolivia y eso es lo que tenemos que seguir haciendo y ahondar también en este nuevo ciclo tecnológico a escala global. El G20 ha funcionado con un mismo parámetro, con un mismo modelo, con una misma estructura, tanto superestructural como, como estructural económica, y a dónde les ha llevado. El ejemplo más claro es el colapso de sus sistemas sanitarios, producto del COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no son precisamente para todo el mundo el mejor ejemplo G20 por cómo han llevado sus políticas sociales, económicas, culturales, y pues nosotros tenemos que, desde el sur global, empezar a generar nuevos paradigmas civilizatorios. Gracias, Gabo. Gracias, Isa. Gracias, Alem. Gracias, Kiara. Ha sido un placer y esperemos tenerte en otra oportunidad. Gracias por la invitación, Diego. Y a ustedes también las gracias que noche a noche nos acompañan. Mañana no habrá programa, pero nos volvemos a encontrar el miércoles a partir de las 22 horas, solo acá por Avia Yala Televisión. Chao, buenas noches. Rayan canallas, apoyan con metralla, no apoyan toalla ni vituallas, diluyan muralla, destituyan al talla, intuyan, no disminuyan, construyan, instruyan, incluyan, no excluyan, atribuyan, distribuyan, redistribuyan, que se amotinan y agravian, asambleas acotan y no acatan, se acotan, reconstruyan, contribuyan, no obstruyan con pantalla que calla y aturde. Fluyan, concluyan, subrayen, pero no huyan, que alarman. Agitación comunitaria es combustión espontánea. Encarman karma en vida humana. Mi alma emplea, guerrea.